El deporte más lindo del mundo, verde. Todavía sigue ahí. Seguí metiendo, podemos tener un buen resultado acá. Los próximos dos autos están en la lucha por posición. Esta es, no le das el
mejor. ¡Wow! ¿Qué pasó? Trata estos neumáticos con cuidado. ¿Cuántos autos había en pista? ¡Vos! El mejor. Es tu proveedor de web hosting. Onion Host te ofrece una plataforma segura, rápida, fiable y estable. Es ideal para tu blog, portal web o cualquier proyecto online. El panel de control de Onion Host está en varios idiomas para que configures fácilmente tu sitio web. Regístrate con Onion Host y te ayudamos a trasladar tu blog gratis. Onion Host es tu puerta al mundo. Visita nuestra página y conoce todos nuestros planes. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva fecha. Estamos en el Autódromo Nacional de Monza para vivir la emoción de esta tercera prueba del campeonato con los TCR, con este Audi TCR que apareció esta temporada y que nos ha entregado dos carreras muy interesantes en lo que llevamos de torneo. Saludamos a quienes me acompañan el día de hoy en esta cabina de transmisiones. Como siempre, Miguel Olivares, sea usted bienvenido. ¿Qué tal, Joey? Aquí estamos en el Autódromo Italiano para lo que será esta tercera fecha. Recuerden, tercer round de este campeonato. Recuerden, hoy día dos series en más una final, así que espectáculo asegurado. Aparte, hay mucha recta, ya lo saben, Monza es un circuito de correr en grupo y más sobre todo con el Audi, así que mucho ojo en lo que va a suceder en pista. Así es, le damos la bienvenida también a Alex Antoni, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, compañero, para ustedes y para toda la gente? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos, aquí estamos una vez más, después de lo que fue una ausencia obligada, obviamente, por lo que fue la semana pasada. Nuevamente reencontrarme aquí con la gente, con la del Audi, obviamente, en la clase 3, con muchas expectativas, con un circuito que me encanta, con un circuito que acompaña a una combinación ideal, porque un auto de tracción delantera y larga recta como es este trazado de Monza, la verdad que invita a soñar un muy buen espectáculo y sobre todo a saber que las rectas no van a dejar ningún tipo de respiro, sobre todo a la hora de los sobrepasos, compañeros. Así es, Alex Antonio, vamos a tener que estar muy atentos a lo que suceda en esta competencia. Le mandamos un cariñoso abrazo a Arisegas, que está un poquito complicado de salud, a ver si es que nos acompaña en la siguiente fecha. Así que, a recuperarse, Arisegas, para la siguiente. Profe Morresi, bienvenido usted también a esta cabina de transmisiones. Hola, hola, buenas noches. Bueno, ya con todo listo acá, en uno de los circuitos más míticos del automovilismo mundial. Y bueno, nada, viendo a ver cómo se van a portar estos autos con tanta succión en las rectas, ¿no? Rebufo, chupada, o como le quieran llamar, de acuerdo al país que lo estén escuchando. Pero bueno, va a ser algo interesante ver cómo llegan y cómo resuelven la primer chicana estos autos, y esperemos que no salga el pace car y que sea una carrera de lo más fluida posible. Bueno, así iniciamos esta transmisión, la tercera fecha del campeonato del turismo latinoamericano, Autódromo Nazionale de Monza. Distancia 5.79 kilómetros, 11 curvas son las que los pilotos tendrán que dar en este trazado que por supuesto se encuentra en Monza Brianza, en Italia. Alex Antoni nos tiene historia
historia sobre este trazado que sí que es historia. Tiene mucha historia, como bien dijiste, Joy. Bienvenidos nuevamente a lo que es Monza. Estamos hablando de una pista de que tiene un total de 97 años de vida, que ha variado un total de 10 veces en lo que son sus su combinaciones, sus dibujos. Recordar desde aquellas primeras carreras allá por 1922, con la combinación que mezclaba actual y el óvalo, que obviamente fue uno de sus grandes atractivos hasta aproximadamente la década del 60, cuando ya empezó a caer en desuso, sobre todo por la peligrosidad que llevaba y la cantidad de accidentes fatales que provocó en el mismo. Hablamos obviamente de un circuito muy recorrido, del Gran Premio Fórmula 1 en casi todos sus años, excepto en 1980, cuando justamente se refaccionó para ser parte de lo que es el trazado actualmente, con un primer sector con la chicana que recién en el año 2000 pasó a ser inaugurado, y por supuesto con muchísimas categorías a nivel internacional y a nivel nacional, de lo que han sido parte del calendario, entre ellos las clásicas 1000 kilómetros de Monza, que lo fueron hasta hace muy pocos años, además albergar al motociclismo, a campeonatos de resistencia en grandes oportunidades. Monza obviamente representa una pista de constante entretenimiento y sobre todo de concentración en sus largas rectas y los frenajes claves de lo que es este gran trazado de Monza, la tercera fecha de la clase 3 del turismo latinoamericano. Así es, Alex Antoni. Miguel Olivares, usted me tiene la condición de este circuito, la condición de pista para lo que sea esta carrera. Las condiciones de circuito, hay muy poca temperatura, así que ojo, 26 grados solamente en la pista, está nublado, por lo tanto, muy raro que suba, muy extraño, a lo más puede subir 2 grados si se mantiene así el cielo, y el viento 6 kilómetros en algunos lugares, y en otros hasta 8 kilómetros, sobre todo en la parte de las rectas. Vamos a ver, yo creo que se la van a poder jugar más con el tema de cómo está la temperatura, ya que estaba más frío, pueden jugar más, pueden tener más durabilidad estos neumáticos así fríos. El problema va a ser calentarlos para la quali. Y sí, la quali, recordemos que los pilotos por lo general, lo hemos visto, No van al box como lo hacen en el Kia, que corren, dan una vuelta y luego van al box y salen de nuevo a hacer las otras dos vueltas, sino que acá es todo lo contrario. Con el pasar de las vueltas, los neumáticos van tomando temperatura y los tiempos comienzan a bajar. Ahora bien, estamos ante un circuito de Monza que han remodelado los track limits, los límites de la pista acá en este trazado, donde en el sector del Lemo 1 y Lemo 2 ya no tenemos la posibilidad de utilizar el sobreancho, el sobrepiano verde que antes se podía usar. Ahora eso te tira off track, Miguel. Entonces también por ahí los pilotos van a tener que ajustar su manejo a estos nuevos límites de carrera que los de eRacing han puesto a este trazado. Para mí, no me gusta. Sí, la verdad que si bien Monza es aparte del Lemo 1 y Lemo 2, que justamente también está Marc Algueró transitando, son unos... son muy, muy fáciles de ocupar porque el auto tira a ocuparlos, y aparte son décimas importantes que se sacaban ahí. Ahora con este tema de que restringieron mucho más, va a estar complicado que los pilotos puedan sacar una vuelta, el limpio sobre todo, y lo más rápido posible, porque cuando uno se tiraba a fondo ahí, era ocupar, meter casi todo el auto en esa parte. O sea, no me gusta tampoco, pero bueno, si así es para todos, van a tener que todos acostumbrarse a esa condición. Sí, y bueno, recordemos también, Miguel Oliver, que, Alex Antoni, también el primo profe Morresi, que podría, yo creo que el profe Morresi es el más indicado aquí para hablar acerca de esto. El día miércoles, tuvimos una situación interesante con Kyle San Jorge, que lamentablemente no pudo correr en la final. Averiguando por ahí, bueno, para que también la gente se nutra un poquito de esta información, que creo que es importante. Ahí, junto con Ari Cejas, bueno, se logró determinar que el motivo por el cual no había podido largar la final fue que había sobrepasado la cantidad de incidentes en la serie, y si bien no son acumulativos entre tanda y tanda, si el servidor descalifica a un piloto por exceso de incidentes
en una tanda ya no puede continuar en el evento. Así es, exactamente. Entonces, como Kai San Jorge lamentablemente llegó al límite de incidente en la serie, no pudo correr a la final. Entonces, hay que, yo creo, tenerlo en cuenta ahora para esta competencia. También Alex Rurera preguntaba por el chat otra cosa también importante que creo que es necesario arreglar. ¿Por qué veía pocos autos? Recordemos que en las prácticas, cuando se realizan series, en las prácticas también se divide el grupo en, como en dos servidores, pero en el mismo servidor. No, no sé si me lo explico. Por ejemplo, nosotros podemos observar que tenemos en la sala en estos momentos, tenemos 25, claro. Y hay 20 que están en una, como en una sala, y hay otros 5 que están en la otra. Entonces, están 20 utilizando la pista en una en, por solitario, y hay otros 5 que están utilizando la pista por solitario. Entonces, por eso también sí. Realmente los pilotos no ven a todos los contrincantes en las prácticas, profe. Sí, te aviso yo, y por si nos está viendo Alex por el streaming, o si alguien le puede avisar, que no me puedo comunicar con él, así que... Sí, creo que se acaba de conectar al servidor. A ver si es que... Ah, voy a intentarlo nuevamente. Claro. Pero por ahora no me puedo comunicar con él. Ahí está, bueno. Atento ya cuando salga a pista, o porque creo que se acaba de conectar y me salió el mensaje. Bueno, estamos en esta tercera fecha del campeonato. Tenemos el ranking también en la voz de Alex Antoni, que ya se han completado dos competencias y dos series. Por tanto, serían cuatro carreras por cada uno de los pilotos. Exactamente. Yo, como bien dije, Cis, estábamos hablando de más de 70 puntos ya que se han entregado en lo que es el total, sumando obviamente entre todos series y finales, obviamente más los puntos extra. Hasta el momento José Arbós lidera lo que es este certamen de la clase 3 con 70 unidades. Le sigue Jaume Dalmases Torres, que perdió mucho con el tema del error que tuvo en Mid-Ohio con 56. Aparece Marc Aguero en tercer lugar con 53 puntos. Cuarto está José Ramón Vuela con 45. Aparece quinto Paco Cano con 41. Siguen Roque García con 35 en el sexto lugar. Alex Rubrera 34 en séptimo. El octavo es Daniel Juan Jerez, que está con 33. Cristian Pérez suma 31 puntos todos en la última fecha. Completa el top 10 Alberto García Blasco con 29. El top 10 de esta clase 3 de turismo latinoamericano cumplida dos fechas. Y tenemos acá también a Alex Antonia, Ignacio Agustín Rizzo. No sé si me escucha, Ignacio. Hola, sí, perfecto, te escucho. Perfecto, bueno, estamos con Ignacio, que estuvo, me contaron que estuvo probando las instalaciones de Cockpit Simulador. A ver si es que nos cuenta. Bienvenido a la cabina de transmisiones. Bueno, muchas gracias, un placer estar para acá y nada, saludar a toda la audiencia de Latinoamérica de Sim Racing Series. Cuéntame, ¿cómo te preparaste? Me dijeron por interno que estuviste ahí preparándote en Cockpit, estuviste visitando las instalaciones, ¿cómo estuvo esa experiencia? Bueno, pasamos un lindo día con Sergio, estuve en Cockpit probando el simulador estrella, digamos, que es un premium con servomotor, freno hidráulico, la verdad que increíble, telemetría en tiempo real, así que ahí estuve entrenándome con Sergio, lo volví loco, pasamos un hermoso día juntos, aprendí muchas cosas, me llevo muchas cosas de ese día en Cockpit. Bueno, supongo que sirve para afrontar esta carrera, ¿no? Sí, por supuesto que sirve. Hacía mucho que yo no trabajaba con telemetría, y bueno, con Sergio pudimos analizar bastante, pero fue grande la brecha de pasar a manejar con un servomotor, ahora manejar un G27, es como que extrañas esa sensación de realismo, porque la verdad que, digamos, los productos de Cockpit, en especial ese servo que probé, me gustó mucho, tiene la electrónica de SimCube, y bueno, me dejó muchísimas buenas sensaciones, me transmitió absolutamente todo, o por lo menos mucho más de otros servomotores que he usado, así que nada, me quedé entusiasmado, me gustó mucho y nada, es un excelente producto. Bueno, en relación al campeonato, ¿qué te han parecido las primeras dos competencias tuyas en realidad en este torneo? ¿Y el nivel también del torneo? Bueno, el nivel del torneo es muy alto, hay muchos pilotos de renombre como Roque, y bueno, distintos pilotos que ahora no puedo recordar. Pero nada, mucho nivel, muy exigente todo, demasiado entrenamiento requiero. En Mid-Ohio lamentablemente no pude estar, pero en Barcelona estuve, me costó mucho seguirles el ritmo, la verdad que es algo que tengo que trabajar todavía, el ritmo y la hora de clasificar, pero me encanta, y nada, estoy tratando de mejorar día a día, aprendiendo siempre de los mejores, mirando
cámaras a bordo, hablamos mucho con Roque y nada, analizamos todo con él más que nada. Y con mi equipo también, tenemos un ingeniero del equipo que por ahí se sienta a entrenar conmigo. Me va corrigiendo a vista porque no tengo tanto tiempo de sentarme a entrenar y analizar telemetría. Pero bueno, de a poco vamos haciendo un camino, me estoy entusiasmando, le estoy pudiendo dedicar mucho más tiempo que antes. Por eso es que ahora pude correr el campeonato de la F3 y ahora el del TCR y nada, a seguir aprendiendo. Bueno, Ignacio, te dejamos libre para que sigas entrenando en estos minutos que quedan antes de la reunión de pilotos. Así que nada, que tengas una buena competencia. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos. Déjame, bueno, saludarlo a Sergio y decirle gracias por el gran día que pasé con él y nada, saludar a mi familia y a mis amigos. Bueno, ahí está entonces Ignacio Rizzo, que el día de hoy nos acompañó aquí en esta previa de la carrera. Vamos a comerciales, ¿cierto? Sí. ¿Profe Morassi? Sí. Sí, no, quería agregarte una cosita nada más. También le agradezco a Ignacio por haber pasado por Cockpit y pasar un muy lindo día, pero bueno, hoy tenemos la particularidad de que él, miren, fíjense el compromiso que tiene con el campeonato, que él está de vacaciones visitando familiares en Brasil. ¡Epa! Y está conectado desde Brasil y se llevó hasta un volante para poder correr hoy desde allá, así que bueno, nada, doble mérito para el muchacho. Bien. Muy bien ahí para Ignacio Agustín Rizzo, que a todas, ¿ah? Contra viento y marea está, por supuesto, participando. Miguel Olivares, lleven usted a una pequeña pausa, por favor. Bueno, los invito, solamente quedan 4 minutos, ahora se va a realizar lo que es el briefing previo y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con toda la quali, con la primera y segunda serie y prepárense para la final, que aquí en Monza va a estar, pero de miedo. Nos vamos y ya volvemos aquí en Latinoamérica Sim Racing Series. Del mundo verde, todavía sigue ahí. Seguí metiendo, podemos tener un buen resultado acá. Los próximos dos autos están en la lucha por posición.
Dale los espejos. ¡Wow! ¿Qué pasó? Trata estos neumáticos con cuidado. ¿Cuántos autos había en pista? ¡Vos! El mejor. Es tu proveedor de web hosting. Onion Host te ofrece una plataforma segura, rápida, fiable y estable. Es ideal para tu blog, portal web o cualquier proyecto online. El panel de control de Onion Host está en varios idiomas para que configures fácilmente tu sitio web. Regístrate con Onion Host y te ayudamos a trasladar tu blog gratis. Onion Host es tu puerta al mundo. Visita nuestra página y conoce todos nuestros planes. Roque sigue sin internet. Regreso aquí en Latinoamérica Sim Racing Series para vivir la turismo latinoamericano, la clase 3, que el día de hoy está aquí en Monza. Comenzó la clasificación, bandera verde sobre los cielos italianos. Estamos en la clasificación, ya comenzaron algunos. Coldo González Gómez del Existence, uno de los que ya salió. Unai Alves, uno que tuvo mala suerte en la primera y la segunda carrera. Ojalá que en esta competencia pueda hacerlo de buena manera y no se vea involucrado en los incidentes que lamentablemente se vio involucrado sin culpa de él en las primeras dos fechas. Toda la suerte para Unai Alves, que lo vemos afrontando la variante Ascari, recta corta del circuito ahora para afrontar este trazado, esta recta que corresponde a una de las rectas de Monza Junior que tanto nos gusta a nosotros, Miguel Olivares. Sí, sin duda hubiese sido excelente. ¿Te imaginas la clase 3 culminando en Monza Junior? Uy. Creo que deberíamos habernos planteado eso un poquito antes, ¿eh? Pero bueno, ahí está Unai Alves acelerando a fondo en la recta. Mira, Roberto Perales también afrontando ya. No sé, Miguel, ¿quién será el primero en cerrar? Vamos a ver quién es el primero en cerrar. El número 9, Daniel Jerez Juan, el piloto de Masked Devil, que ha tenido buenas clasificaciones, buenas series, pero la final no logra cerrar. No logra ese último detalle, ese último pasito que es para cerrar la serie, o sea, la final en posiciones de arriba. Pero ahí está, siempre en la pelea el piloto de Masked Devil, también con su compañero Borja García, que está también luchando por posiciones. Unai Alves también va a ser otro de los que va a cerrar pegadito detrás de él. El piloto que no tiene equipo está ahí con el skin de Sparco, que decía el profe que le gustó mucho. Y también tenemos a Albert Antich, el piloto de Acros, que lo tenemos por la primera chicana. Vamos a ver si cierra. Luego de esto, recordemos que ahora han cambiado los límites de pista, por lo tanto puede haber un off-track muy fácil. También tenemos al piloto de Jugones, a Nicolás Merlos, también girando. Julián Rivera Parejas, que ojo, no se habló mucho, pero hizo el 2 en las pruebas libres. Sí, y el 1 lo hizo el Gonza García, uno de los que también estuvo complicado en la anterior porque fue a las chapas, se tuvo un encontronazo por ahí con el Seba Sadowski. Pero bueno, El día de hoy va con todo en busca de esa pole position. Lo que me llamó también la atención es Jaume Dalmase. ¿Sabes cómo se llama el directo de Jaume? Bueno, vamos a ver. También estamos de vuelta.
Sí, ojo, ojo, Ojo. ojo, porque también hasta el último momento no estaba uno de los que ha puntuado, los que ha ido trabajando, los que ha ido remontando, que era José Ramón Vuela. Sí, un José Ramón, ojo, un José Ramón Vela que la carrera anterior de igual forma dijo que no estaba tan cómodo, pero igualmente hizo una muy buena carrera. ¡Cambia el uno! Coldo González Gómez, ¡opa! Se lo sacaron y se lo sacan a Borja García. Quedó Edwin Bararino, el panameño en la primera ubicación y cambia. Jaume Dalmases Torres al primer lugar de esta quali. 2 minutos 1-0. 2 minutos 1 clavado fue el tiempo que mete Jaume Dalmases Torres. Roberto Pérez se metió en la segunda ubicación. El piloto de Lacros, tercero está Edwin Bararino, cuarto para Julián Rivera Parejas. En la quinta ubicación está Borja García, sexto para Coldo, séptimo lugar para Daniel Jerez Juan. En la octava ubicación quedó José Arbós. Noveno, Paco Cano, décimo para Unai Alves, undécimo Raúl Alonso de la Rúa. Décimo segundo para Nicolás Merlo, décimo tercero para Albert Antich. Cuando se mete Gonza García a la quinta ubicación, Miguel. A la quinta ubicación también, ojo con los pilotos de Acros, porque el equipo ya tiene a dos pilotos en el top 10. Tiene a Roberto Pérez, que está segundo, solamente a 200 milésimas del piloto de R70. Y también tiene el piloto, que ahora lo bajaron, al piloto Paco Cano, que estaba en la décima posición, que también en Mid-Ohio dio mucha batalla. Así es, y ojo, ¿dónde está el líder del campeonato? ¿Dónde está José Arbós? Acá lo tenemos en la posición número 10, el líder del campeonato, el piloto de Cherokee, quien es el que tiene más puntos obtenidos hasta la fecha, 70 son las unidades que tiene. Segundo lugar está Jaume, sí, acá está Jaume Dalmases Torres, el del R70 con 56 unidades. ¿Dónde está el tercero? Marc Algueró. Lo vemos que no ha podido marcar vuelta de momento y no lo vemos en pista. El cuarto es José Ramón Vuela, como decíamos, que ha hecho un tremendo campeonato y cambia el uno. Cambia el uno. Alex. Ale Roureira, uno de los que tiene que remontar en el torneo. Lo tenemos séptimo lugar en el campeonato. Tiene que remontar después de esa primera fecha y cambia el uno, y cambia el uno, y Jaume Dalmases Torres a la primera ubicación, Miguel. El piloto de R70, justamente cuando Borja García se hacía con el 1, el piloto de Acros, también José Arbós se mete segundo, el puntero del campeonato, que también quiere marcar tendencia, también quiere estar arriba, pero por supuesto, si ha estado ahí peleando siempre las dos carreras, las dos finales, estuvo ahí peleando con Jaume, y ahora vamos a ver qué tal, porque el piloto de R70, recordemos que en la fecha pasada tuvo un error de combustible, se quedó sin combustible, tuvo que entrar a box a hacer una parada. Y al final terminó 13 la final. Así es, ahí vemos a Jaume Dalmases Torres en la variante de la Rocha. Curva a la izquierda, curva a la derecha, recta corta para afrontar Lemo 1. Viene Lemo 1, atención. Viene Jaume Dalmases Torres y se metió segundo José Arbós. Se metió segundo José Arbós. El líder es Jaume Dalmases Torres. A nada, mira, el mismo tiempo, 2 minutos con 724 milésimas. 2 minutos 767. Jaume y José Arbós respectivamente. Y mira, 2 minutos 800 milésima, 2 minutos 8, 2 minutos 8, 2 minutos 9, 2 minutos 9, 2 minutos 9. ¡Wow! ¿Cómo está Miguel Olivares desde el 1 hasta el décimo, hasta el octavo lugar? Hay menos de 500, menos de 400 milésima de diferencia entre ellos. 5, 4. Exactamente, te digo que desde el primero hasta, ojo, hasta el 19 solamente hay un segundo de diferencia, y del primero al 13 hay menos de medio segundo, 459 milésimas exactamente del primero al 13. ¿Qué carrerón se nos va a venir, Alex Antoni? De momento los pilotos siguen bajando los tiempos y cambia el uno. ¡Cambia el uno! Borja García y viene Jaume. Viene Jaume en la recta. Y cambia el uno. Cristian Pérez se metió al uno. Se metió al uno Cristian Pérez. Se metió al uno Cristian Pérez. Jaume no baja. Y se metió José Arbós segundo. Batacazo increíble. Cristian Pérez, el de Lacros, el que hizo un carrerón la fecha anterior, se metió al uno. Nadie lo tenía en esta historia, pero ahí apareció Cristian Pérez. Y se quedó con la pole momentánea, Miguel. ¿Y sabes por qué no pudo bajar Jaume? Porque hizo off track. La vuelta fue
fue inválida, por lo tanto no pudo bajarse. Lo hicieron Cristian Pérez. Y ojo que cambia el 1. Cambia el 1, Albert Antich, el compañero de equipo de Cristian Pérez. Se metió a la primera ubicación. 1-2 para el Acros. El tercero, el de Cherokee, José Arbós, que no creo que alcance a cerrar su última vuelta. Le quedan 30 segundos. No le va a alcanzar Miguel Olivares. Creo que la pole se la va a llevar Albert Antich. Tremendo, tremenda clasificación. Palo y palo entre los pilotos. Y cambia el 1, no te lo puedo creer. Cambia el 1 sobre la hora. Ale Rurera, Ale Rurera, cambia el 1. Cambia el 1, le metió 200 milésimas a Albert Antich. Espectacular, Ale Rurera. A falta de 10 segundos para el término, el Race for Cat se queda con la pole position aquí en Monza. Increíble el tiempo que metió también. Felicitar lo que te decía yo, los pilotos de Lacros metiendo a más de dos pilotos en el top 10 de esta clasificación. Y ahora vamos con la primera serie, donde estará Alex Rourera y Cristian Pérez en la primera fila. Vámonos con la grilla de la regada de esta primera serie. Primera fila, Alex Rourera, Cristian Pérez. Segunda fila, Borja García y Gonza García. Tercera fila, Alberto García Blasco y Julián Rivera Parejas. Cuarta fila para Coldo González Gómez y Nicolás Merlos. Quinta fila para Ignacio Agustín Rizzo y Raúl Alonso de la Rúa. Sexta fila para David Garrido Guerrero y José Ramón Vuela. Cerrando, Marc Algueró, que no sé si es que va a ser de la grilla en esta competencia. Serían los 13 pilotos que van a componer esta primera serie. Miguel Olivares, vote usted. Vote usted por su piloto. Bueno, al Gonza García lo vi muy rápido. El chileno también no pudo cerrar bien la quali, pero estuvo peleando por ahora larga cuarto. Está complicado, a ver por quién. Yo creo que voy por Cristian Pérez. Los muchachos del Lacro los veo fuerte. Alex Antoni. La verdad, viendo los nombres, también va a ser una carrera demasiado pareja. Va a ser muy igualada en cuanto a eso, así que también creo que le voy a dar mis fichas a Pérez. Las fichitas a Pérez. Bueno, dos para Cristian Pérez. Bueno, tengo que cambiar. Voy por Alex Rivera, perdón. Serían las fichitas distintas, ¿no? Ojo, hay que preguntarle a Ari desde su sótano, vamos a decirlo así. ¿Por quién sí, vota? Que hoy día está enfermito. Sí, vamos a preguntarle, ¿por quién va Ari? Quizás dónde anda metido que se enferma. Quizás dónde se mete porque... ¿Por qué se enferma? Ya van girando, no hay vuelta completa. Pero sí comienzan la vuelta previa desde la recta previa a Ascari. Sí, recordemos que son solamente 4 vueltas esta serie. Sí, por señor. El largo del circuito, son 2 minutos más o menos por vuelta. Y va por Rorera, ¿eh? Va por Rorera, dice Jasá, ¿eh? Me lo confirma. Ojo ahí. Va por Rorera. Dos versus dos. Sí, dos para dos, ¿ah? ¿Eh? Dos para dos, ¿eh? No bueno. Sé yo. Yo digo dos versus dos. Bueno, nos vamos con la primera serie. A ver quiénes son los que pagan la cerveza en esta. Rourera con Cristian Pérez. En primera fila están los pilotos calentando los neumáticos. Última curva del circuito del safety car que va a arrancar la calle de boxes. No vamos a ir con el verde. Ale Rourera se pone detrás del safety car. Cristian Pérez que va a tener que lagrar por la zona de afuera. Borja García con Gonza García, los dos de atrás. También van a tener que buscar su espacio. Se va a retirar. Sí, se retira. El safety car. Se nos va a venir el verde. Todo preparado. Semáforo que ya está en rojo. Va a cambiar a verde. Cambia a verde. Mueve. 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 Ale Rourera se quedó. Se quedó Cristian Pérez en la largada y rápidamente va por dentro. Va por dentro Borja García. Por fuera quedó un poquito el Gonza García. Van a llegar al frenaje Julián Rivera Parejas metiendo. ¡Uy! Se tocaron afuera Parejas. Afuera Julián se Rivera pasó Parejas. Y se pasó a Lerro Ureri. Y ojo que cambia. Cambia el uno. Cristian Pérez a la primera ubicación tiene slowdown. Segundo lugar quedó Borja García. Tercero para el Gonza García. Hoy cuarto va a quedar. No, quinto. Sexto. ¡Wow! Tremendo. Ale Rourera pierde mucho. Y mira, se quedó casi detrás
se quedó en el último lugar Miguel Olivares. ¡Qué increíble esto que acaba de ocurrir! El piloto de la cruz, atención, va el Gonza García por dentro, van a llegar a Lemo, uno se tira el Gonza, espectacular, cambia la segunda ubicación, increíble, ahí batalla, adelante, atención señoras y señores, y Cristian Pérez que también se queda y pasó el Gonza al 1, increíble. ¡Ay, ay, ay, Miguel Olivares! Y se queda ahora, y se queda atrás, y va, sí, y va Coldo, mira Coldo que largó séptimo, está segundo, increíble, va Coldo González Gómez en la recta, el del Existence, y atrás vienen en paralelo Nicolás Merlo por dentro, por fuera, ¡ay, ay, ay! ¡Chapa! Se tocó con Ignacio Agustín Rizzo, pone dos ruedas en el pianito, y atrás el piloto Marc Alguero que largó 13, Miguel, largó 13, y está en la sexta ubicación, increíble lo que ha avanzado en esta carrera Marc Alguero. Comenzó la clase 3, y ojo también con José Ramón Vuela, que no clasificó y está ahí en cuarta posición peleando con el piloto Nicolás Merlo por el último escalón del podio. También más atrás está Marc Alguero, Alex Roureira, que largó primero y ahora, primero y está séptimo, y Cristian Pérez, que largó segundo, está octavo, y el Salado largó atrás, largó séptimo y está segundo el piloto de Existen, y ojo con el cambio del tercero. Y atención que va por dentro Nicolás Merlo, por fuera José Ramón Buena del Vertex, van a doblar en paralelo, atrás también doble en paralelo, Marc Alguero con Ignacio Agustín Rizzo van a la chapa, se tocaron, hubo chapo, hubo Rossi, Nicolás Merlo, atención, Nicolás Merlo, tercer lugar, increíble, espectacular, Merlo por dentro, José Ramón Buena que quiere esa tercera ubicación, intenta, le va a quedar la cuerda ahora, van a llegar al frenaje, pasa el Gonza García, pasa Coldo González Gómez, vienen en paralelo, atención, llegan al frenaje, por dentro estira, Buena se tiene que subir al pianito y Merlo que lo aguanta, sale más rápido José Ramón Buena, busca la cuerda, le cierra la puerta Nicolás Merlo para llegar al Lemo 1 en paralelo, y atrás, atención, Ignacio Agustín intentando meter la máquina, atrás Marc Alguero parándose, los frenos, se metió Rizzo, van a la chapa, se tocaron, y esto lo aprovecha también, ¡ay! ¡Se pegaron en la parte de atrás! Creo que fue un mal cálculo de José Ramón Vuela, se llevó puestísimo a Marc Alguero. ¡Ay, ay, ay! Miguel Olivares, hubo chapa, hubo roce. Complicado, no estaba atento Alex Potter, que todavía no le cantaba el clear y se cambió de línea y justamente tenía por la parte interna, por la parte derecha, el piloto del Race for Cat. Complicada primera serie, Monza, el circuito rápido que siempre trae complicaciones, y Merlo, mira toda la fila que trae Nicolás Merlo, el piloto de jugones, porque tiene atrás a Rizzo, Roureira, Pérez, Borja García, José Ramón Vuela, Alex García, Alberto García Blasco, que está también sumándose, el piloto de Lacros también, que venía segundo y quiere recuperar, adelante Gonza García y el Salao, que están haciendo una carrera pero brillante. Espectacular recta principal, y atención que van en paralelo, Rizzo por fuera, Merlo por dentro, se mete Roureira por el medio, se metió Ale Roureira por el medio, van en three wide, van a llegar al sector del frenaje, Merlo que lo aprieta para el medio, ¡ay! Se tocaron, no entraban los tres, uno apretaron para adentro, otro apretaron para afuera, y Nicolás Merlo, Miguel Olivares, ¿cómo que ha aguantado, ah? ¿Cómo ha aguantado esa tercera ubicación? Increíble. Y atrás se formó un embudo Cristian Pérez. Detrás tiene Ignacio Agustín Rizzo. Y atención que va también por fuera el piloto Borja García, que había alargado adelante. Y mira dónde está también tocando el freno José Ramón Vuela. Llegan al frenaje de costado Rizzo. Y atención, el del Vertex también subiéndose al pianito. Alberto García Blasco que intenta ponerse, se mete Marc Alguero. Ay, 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 ay. Miguel Olivares, ¿cómo vienen estos tres? ¿Cómo viene todo el pelotón? La verdad, y atención con Nicolás Merlo, que pueden atacarlo. Se va a tirar Roureira por dentro. Merlo que se defiende. Dos rueditas en el piano. Cuando vamos a entrar a la última vuelta. Y Coldo González Gómez que quiere el uno. ¡Qué carrera! Se le vino encima Coldo el Salado al líder, que es el Gonza García.
Y ojo que hay ataque por la tercera posición en Ascari, se defiende y ojo que se va ancho. Me parece que Marc Algueró, Alex Roureira lo ayuda un poco al piloto Nicolás Merlo, que está defendiendo con uñas y dientes esa tercera posición en esta primera serie. No me quiero ni pensar cómo va a estar la segunda. Y ojo también porque hay pelea por el 1. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado atrás! ¡Mira, mira, mira! ¡Va por fuera! ¡Va por fuera Roureira Merlo por dentro! ¡Doblan en paralelo y se mete Cristian Pérez! ¡Y se mete Cristian Pérez! ¡Y se mete Rizzo! ¡Y no cabe un alfiler! ¡Van todos en una baldosa! ¡Recta y el tri-wide! ¡Recta y el tri-wide! ¡Recta y el tri-wide! ¡Increíble! ¡Y cambia el 1! ¡Y cambia el 1! ¡Y colda el 1! ¡Y colda el 1! ¡Colda el 1! ¡Colda el 1! ¡Colda el 1! ¡Cambió! ¡Sí! ¡Cambió! ¡Y van a llegar en tri-wide! ¡Van a llegar en tri-wide! ¡Doble tri-wide! ¡La primera curva y la chapa! ¡Y se tocaron! ¡Se tocaron! ¡Se tocaron! ¡Pero mira cómo lo saca el de Lacros! ¡Y se fue Merlos! ¡Había aguantado toda la carrera! ¡Hubo chapa! ¡Hubo Rossi! ¡Cambia el 1! ¡Cambia el 1! ¡Coldo González Gómez a la primera ubicación! ¡Entramos a la última vuelta de la carrera! ¡Ahora el que tiene que atacar! ¡Ahora el que tiene que atacar es el Gonza García! ¡Qué carrera del Existence! ¡Qué carrera del Salao! Como te quería mover, Salado, en la primera ubicación. Y atención, dos rueditas en el pasto. Entra el Lemo 1. Van a llegar al Lemo 2, señoras y señores. El Gonza García que tira toda la carne a la parrilla. Se le viene encima. Intenta salir moviendo mejor. Y ojo, que la succión lo puede ayudar. Y va a cuidar la cuerda. El Coldo González Gómez que no va a dejar la cuerda. Se intenta meter por dentro. Le busca por dentro. Le llena el espejo derecho. Ahora se tira por fuera, van en paralelo, van a llegar al frenaje. Ahí está la variante Ascari, estira por dentro Coldo y sale más rápido el Gonza, y sale más rápido el Gonza. Puede cambiar el 1, última curva, último ataque, último intento, última vuelta. Estamos en esta carrera, señores. Va a ganar Coldo González Gómez o se la puede llevar el Gonza. Uno de estos dos se lleva la victoria. Va por fuera el Gonza, último ataque y estira, 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 estira por fuera, estira por fuera. La aguanta por dentro, van a ir a la chapa, increíble, en paralelo, lo aguantó por fuera, van a ir a chapa y chapa, hay roce espectacular, el Coldo González Gómez que se va a llevar la victoria, el Gonza que la aprieta por dentro va a ganar, el Coldo González Gómez ganó Coldo González Gómez en esta carrera, ganó el Salao, segundo Gonza García, tercero, termina Alex Roureira, no, Cristian Pérez termina cuarto lugar, Alex Roureira quinto, Alberto García Blasco. Se terminó la primera serie, Miguel. Se terminó la primera serie donde se dieron y no consejo yo. Y por todas partes repartieron. Si habían dicho en la reunión de pilotos que dos no caían en una chicana, menos lo iban a hacer tres. Trataron de probar la teoría y no les resultó bien. Alex Antoni, qué carrerón tuvimos, señor. Sinceramente, yo creo que si alguien hubiese hecho una apuesta, no hubiese llegado ni siquiera al 10% de lo que íbamos a vivir. Vimos a los punteros que se retrasaron, vimos muchos errores y slowdown, vimos muchísimo que clave, sobre todo el tema de la succión, una pelea totalmente pareja, la verdad, si esta primera serie no ha defraudado, incluso superó ampliamente las expectativas. A ver qué es lo que pasa en esta segunda. Vámonos con la grilla de la regada. Así como vamos, Miguel Olivares va a decir que va a tener que relatar usted la final, ¿eh? Alderantin, con José Arrobas en primera fila. Esta que va a estar buena, ¿eh? Ojo, los dos líderes del campeonato en esta misma serie. Jaume Dalmase Torres y Roberto Pérez en la segunda fila. Daniel Jerez Juan y Edwin Baranino en tercera fila. Cuarta fila para Paco Cano y Unai Alves. Quinta fila para Antonio Hernández y Kazuraka Goitia junto a Francisco Quiroga. Siguiente fila, la sexta, Roberto Perales. Roque García que no está. Y cierra Seba Sadowski. Son los 12 pilotos que componen la grilla. Lamentablemente, problema de internet me dicen para Roque García que no va a poder ser parte de esta grilla. A ver si es que se anima para la final. A ver si es que puede entrar en la final. Estamos con esta segunda serie. Votamos, Miguel Olivares. Voy por Arbos. Ahí está. Alex Antonín. No voy a ir a la primera fila porque después de ver lo que vi en la primera me parece que va a quedar corto. Voy por y hacer una apuesta gigante. La tercera fila, Edwin Ballarino. Edwin Ballarino, bueno. Yo voy por... yo creo que se la lleva Jaume, ¿eh? No sé. Vamos a ver qué dice Ari Cejas. A ver si es que nos comenta. Sí que está vivo. Por ahí. Sí que está vivo, sí.
Señales de humo necesitamos de... Chica de humo. Bueno, vámonos. Con... Vámonos con la largada de esta segunda serie, señores y señores. Atención, Alberantis con José Arbosa en la primera fila. Se viene el verde. Mueve. Movió la segunda serie y rápidamente Alder Antich al primer lugar. Atención, José Arbos, que intenta aguantar. Va a estirar Jaume. Por la interna. Van a llegar a la primera. Atención, estiró Jaume. ¡Ay! ¡Se tocaron! ¡Se engancharon! Y se llevaron puesto a Alber Antich. No te lo puedo creer. Unai Alves también se ve involucrado en un incidente. Se hubieron toques, ¿ah? Hubieron toques. Sí, Jaume Dalmases se viene quedando. Viene con slowdown. ¡Uy! Y esto le sirve a José Arbós porque es el líder del campo. Campeonato y está primero en esta serie. Está primero en esta serie José Arbos. Atención con Daniel Jerez Juan que va por el 1. Llegan a la primera chicana. Atención, Roberto Pérez y Edwin Bararino. Ojo con Edwin Bararino, que en una de esas se gana la apuesta. Alex Antoni Curbón, Lesmo 1 afrontando recta corta para llegar a Lesmo 2. José Arbós lidera, hubo incidencia, hubo toque, hubo chapa, hubo roce, hubo contacto en la primera curva, Miguel. Sí, hubo chapa, se complicaron los tres de adelante, el que no se complicó fue Frank Quiroga, el del ARS Cockpit, que ya está en quinta posición, y el Seba Sadowski, que por penalización no clasificaba, largó 13 y ya está sexto también. Roberto Perales, el de Latin Racing Sport, haciendo un muy buen cometido. Jaume 9, Alber Antich 11, Bakucano 12, José Arbós lidera, Daniel Jerez Juan presiona. Atención, puede cambiar el 1. Viene con todo Daniel Jerez Juan, que largó quinto y está segundo. José Arbós, que va por el medio, intenta cubrir la cuerda y ahora sí que cubre la cuerda y se va a tirar por fuera. Se cambia de línea para intentar tomar mejor el sector del frenaje, el sector de la parabólica, la curva parabólica. Curva 1 a la derecha y José Arbós liderando. Atención, que también se le vino encima el tercer lugar, que es Roberto Pérez de Lacros. Cuida la cuerda, Arbós. Primera vuelta de carrera cumplida y está el boom draft en la recta de Daniel Jerez Juan. No quiere que se sume Roberto Pérez, pero se suma de igual manera. Van a llegar al frenaje. José Arbós, que va por la línea de afuera, estira por dentro, ay, de costado un poquito la máquina, y llegaron en paralelo. Daniel Jerez Juan por la línea externa deja entrar a Roberto Pérez, que cambia el segundo lugar y se puede meter también Edwin Beranino al tercer lugar. Edwin Beranino por la línea externa, esto le puede servir, claro que le sirve a José Arbós para intentar alejarse. Mira, le saca casi ya 500 milésimas a Daniel Jerez Juan y también a Roberto Pérez, que tomó la segunda ubicación. Cambió el segundo lugar en esta carrera, cambió Miguel Olivares, y esto le sirve a José Arbós, no le sirve a Jaume, porque el líder del campeonato aumenta la diferencia con el segundo. Aumentaría la diferencia. Por ahora también al que le sirve es a Roberto Pérez, que está sumando muy muy fuerte y ha venido muy estable en las posiciones durante las otras carreras, así que también estaría metiéndose en la pelea por el top 5. Un Edwin Bararino, que lo tuvimos en Mid Ohio, también muy muy buena carrera, y aquí está tratando de repetir el piloto manameño. Está en cuarta posición. Frank Quiroga se suma al grupo, también lo hace Seba Sadowski. Jaume Almases Torre, que está octavo, estaría sumando un punto por ahora. Antón Hernández noveno, décimo para Unai Alves, 11 para Alber Antich, 12 para Paco Cano. Atención, hasta Unai Alves, hasta los 10 primeros, siguen todos en un trencito y creo yo que siguen ahí en la succión. Ahí hay un corte entre Roberto Pérez y Roberto Peral, le digo. Y adelante el Seba Sadowski. Creo que hasta el Seba Sadowski, los primeros seis están con posibilidades de poder llevarse el uno en caso de que haya batalla, ¿no? En las partes de adelante, Alex Antoni. Totalmente, Joy. Estamos hablando de una muy altísima paridad. Una lástima lo que pasó en la primera chicana. Obviamente, esto va a tener que jugar mucho, sobre todo a la hora de la final, así que van a estar muchos en contra. Por ahora parece que la punta está bastante tranquila, todavía falta recorrer el otro 50%, las diferencias son escasas, las rectas hacen estragos en lo que es la succión, todavía nada está cerrado y por ahora el sufrimiento es constante para todos.
Atención, el líder es José Arbó, segundo viene Roberto Pérez, tercero viene Daniel Jerez Juan, van a llegar a la recta corta, van a llegar a la recta corta, acaban de pasar la curva de Asono, van a llegar ahora a la chicana, variante de la Rocha, van a llegar a la variante de la Rocha, está el líder es José Arbó, Roberto Pérez, segundo Daniel Jerez Juan en la tercera ubicación, está el piano, piano, para salir de la variante de la Rocha y afrontar ahora el Emo 1, atención, van en la recta corta, ahí está Arbós lidera, el de Cherokee, el líder del campeonato es el líder de esta, sí, el líder de esta segunda serie. Roberto Pérez de Lacros quiere quitarle el 1, quiere llevarse la victoria de esta serie. Daniel Jerez Juan que largó quinto y está tercero. Edwin Vanarino, ojo, uno de los que también hizo una muy buena carrera en Mid Ohio, hoy lo tenemos en la posición número 4 de esta serie. Atrás se separa, se despega de un Vanarino de Francisco Quiroga, que viene batallando con el Seba Sadowski de Únicos Gaming. Llegan al frenaje, como lo viene atacando el Seba Sadowski, que en la fecha anterior se vio involucrado en un incidente con el Gonza García, lo que no le permitió puntuar de buena forma. Van a llegar a la recta, vamos a entrar a la última vuelta de la carrera, la última vuelta de esta serie, que lidera José Arbós, Miguel. Sí, avanzaba Jaume Dalmases Torres, que adelantaba el piloto del LRS, también avanzaba a su vez Unai Alves, que adelantaba al piloto de Cherokee, a Andón Hernández. Por ahora Unai Alves está a nada de conseguir un punto, pero todavía está presionando a Andón Hernández. Adelante un Arbós que tiene a medio segundo el piloto de Acros, no se lo puede despegar, y también Frank Quiroga no se puede despegar al Seba Sadowski. Atención, van a llegar a la curva 1, entramos a la última vuelta de esta, sí, de esta serie, la segunda. El, ay, se queda un poquito José Arbós en la salida, esto lo puede aprovechar el de la Cruz, esto lo puede aprovechar Roberto Pérez. ¿Y si se tocan los dos? Y si gana Daniel Jerez Juan, nada está dicho. Entre estos tres podría estar la victoria. José Arbó viene liderando. Atención que Roberto Pérez quiere el 1. El de Lacro se puede tirar. Estira, estira y atrás mira en paralelo. Y atrás mira, viene en paralelo Francisco Quiroga. ¡Ah, la chapa con el Seba Sadowski! ¡Otra chapa más! Francisco Quiroga con el Seba Sadowski. Sale por dentro Francisco Quiroga. Va a llegar por dentro al Lesmo 1. Va a llegar con la cuerda. Francisco Quiroga se tiró el Seba. ¡Ah! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó el Seba Sadowski! Maniobra calcada a lo que habíamos visto anteriormente. Se lo llevó puesto el Seba Sadowski al piloto Francisco Quiroga. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar la competencia, señoras y señores? Atención, José Arbós se viene a la victoria. Hoy se le puso de costado a la máquina. Se subía el pianito. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo viene mirando los espejos? Nervio de acero para el líder de esta serie y el líder del campeonato que va a ganar, el de Cherokee. Último ataque para Roberto Pérez, último ataque para Daniel Jerez Juan, se viene la victoria, se viene el final, última curva, entramos a la curva parabólica para afrontar el sector de la recta principal. Va a ganar José Arbós, salta el Cherokee, salta el Cherokee, salta, 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 ganó, sí, ganó José Arbós, segundo Roberto Pérez, tercero Daniel Jerez Juan, cuarto Edwin Vanarino, quinto Jaume Dalmases Torres, Miguel. Termina también el Seba Sadowski sexto, séptimo para Roberto Perales, octavo para Andón Hernández, el noveno para el piloto Albert Antich, décimo para Unai Alves, 11 Frank Quiroga, 12 Paco Cano. Ahí está entonces el final. Pequeña, pequeñísima pausa comercial. En 5 minutos nos vamos con la final de la Turismo Latinoamericano Clase 3.
listos para practicar el deporte más lindo del mundo? ¡Verde! Todavía sigue ahí. Seguí metiendo, podemos tener un buen resultado acá. Los próximos dos autos están en la lucha por posición. Está en final de los espejos. ¡Wow! ¿Qué pasó? Trata esos neumáticos con cuidado. ¿Cuántos autos había en pista? ¡Vos! El mejor. Es tu proveedor de web hosting. Onion Host te ofrece una plataforma segura, rápida, fiable y estable. Es ideal para tu blog, portal web o cualquier proyecto online. El panel de control de Onion Host está en varios idiomas para que configures fácilmente tu sitio web. Regístrate con Onion Host y te ayudamos a trasladar tu blog gratis. Onion Host es tu puerta al mundo. Visita nuestra página y conoce todos nuestros planes. Bien, estamos de regreso. Puede estar primeras dos series, algo, bueno, no sé si algo más que alocadas. Se complicaron las cosas para algunos pilotos. Estoy viendo por acá, bueno, toda la ventaja la tiene José Arbós, porque claro, está regando segundo, ¿no? Ale Rura tiene posibilidad de remontar un poco. Veo el ranking y veo que hay varios pilotos que tienen la posibilidad de descontar un poquito en el campeonato. Bueno, vámonos con la grilla y ya luego seguimos comentando. Primera fila, Coldo González Gómez junto a José Arbós. Segunda fila, Gonza García y Roberto Pérez. Tercera fila, Cristian Pérez y Daniel Pérez Juan. En la cuarta, la que sigue, tenemos al piloto Alex Rourera con Edwin Ballarino. Quinta fila para Alberto García Blasco y Jaume Dalmases Torres. Sexta fila para Marc Algueró y Seba Sadowski. En la séptima fila, Nicolás Merlos y Roberto Perales. En la octava fila, Borja García junto a Antonio Hernández y Casio Iragoitia. En la novena fila, José Ramón Vuela y Albert Antich. Décima fila, Ignacio Agustín Ruiz, Unai Alves. Undécima fila, David Garrido Guerrero, Francisco Quiroga. Decimosegunda fila para Raúl Alonso de la Rueda y Paco Cano. Cerrando la grilla, Julián Rivera Parejas. Los 25 que van a componer la salida de esta, sí, de la Turismo Latinoamérica de la clase 3. Miguel, vote usted. Uff, está complicado. Esto sí que está complicado. Voy por Gonza García. Bien. Alex. Bien. Alex Anthony. Mientras voy pensando, yo obviamente voy a hacer apostar por una buena remontada desde el décimo lugar, si mal no recuerdo que dijeron. Jaume Dalmases Torres. Ahí está. Ari Ceja me dice: en la final voy por Jaume Dato. A pura remontada, dice, ¿eh? Estamos coincidiendo mucho con Ari hoy. Sí. Yo creo que voy a ir por uno que vi fuerte, ¿ah? Cristian Pérez, atención ahí a lo que puede hacer el piloto de la Cruz. Bueno, vámonos con la regada. Preguntaban si habían pilotos sancionados. Sí, habían pilotos con algún tipo de sanción, no clasificar. Por ahí vimos algo más, Miguel Olivares. No recuerdo bien ahora, pero sí habían un parcito. Bueno, vámonos con la final. Todo preparado, estamos desde Monza. Se nos va a venir el verde Coldo González Gómez, que tiene la chance de largar cuando quiera. En cualquier momento el del Existen va a poder acelerar a fondo el pedal a piso. ¡Verde!
mueve. El turismo latinoamericano, la clase recibe rápidamente a Gonzalo García, que va a ir en busca de José Arbós. Van a llegar a la primera curva. Atención, el Gonza que va por dentro, por fuera que quedó José Arbós atrás. Cristian Pérez y Roberto Pérez, el frenaje, estira José Arbós por fuera, logran entrar y atención, van a doblar todos en paralelo la primera chicana, no se vayan a tocar, no se vayan. Triguay atrás, mira el Nicolás Merlos por el medio, el Nico Merlos por el medio, por fuera, y a Marga Liró por dentro, y a Borja García que se cambia de línea casi. ¿Cuántos slowdown? Ay, el slowdown para Coldo González Gómez, no te lo puedo creer, siempre pasa lo mismo con los líderes, ¿eh? Siempre se pasan en la primera, atención, slowdown para Coldo González Gómez, cambia el 1, José Arbós, el líder del campeonato a la primera ubicación, segundo lugar quedó Gonzalo García, tercero Roberto Pérez, cuarto Cristian Pérez, ahí está todos en paralelo, y mira Jaume va a acabar, ¡oh! a la chapa van entre wide, atención Edwin Maranino que suelta para evitar el contacto con Alberto García Blasco, el Seba Sadowski que iba un poquito a la chapa con Jaume, van a llegar, ¡ay! se quedó Daniel Jerez Juan y va por dentro, y atención que se va a encontrar con Francisco Quiroga. La curva tiene que abrirse, Francisco Quiroga para no llevárselo puesto, y Julián Rivera Parejas por el medio avanzando, Borja García también con el... ¡Guau! ¡Cuánto! ¡Qué peligroso que son los slowdown en esta pista, Miguel Olivares! Son peligrosos porque aparte las rectas son bastante cortas en la parte de las chicanas, y además que son estrechas, no caben más de tres autos a duras penas, y aquí están, pero con todo por ahora, José Arbós primero, segundo para Gonzalo García, tercero para Roberto Pérez, y ojo con Cristian Pérez que ya está cuarto, también Daniel Jerez Juan, quinto, sexto, Alex Rourera que no tuvo una muy buena serie, y ojo con Alberto García Blasco y el Seba Sadowski. Atención, el Seba Sadowski por dentro, Alberto García Blasco por fuera, y cambia nomás, y Coldo González Gómez que va a tener que remontar, y atención al uno, José Arbós que se logra distanciar, y el Gonza García que va a perder la segunda ubicación. Atención, señoras y señores, Roberto Pérez se quedó detrás, evitó ir, ay, cuidado con el de Lacro, es el tercero, el cuarto. ¿Qué venía pasado, Miguel Olivares? Cristian Pérez venía un poquito pasado en el frenaje, lo veíamos de costado al piloto de Lacros afrontando ahora la curva Viazono. Vamos a entrar a variante de la Roya. Atención, señoras y señores, José Arbós viene liderando, segundo pasa Gonza García, llegan al sector del frenaje Miguel Olivares, todos en un trencito hasta el sexto lugar, todos en un trencito, y atrás después del décimo van cual carrera de bicicletas en la chicana, todos apretaditos, todos complicados. Julián Rivera Parejas que se chapeaba ahí con el piloto de ARS Cockpit, y ojo con Unai Alves también, el español que quiere avanzar. Por ahora 18, Francisco Quiroga que está 16 peleando con el otro argentino, con Julián Rivera Parejas, se puede formar el trigo ahí atrás, está todo muy compacto, todo muy complicado, y la chapa que no faltó. Se pegaron y quedó cruzado Paco Cano y logra sacarlo Alonso de la Rúa, también logra salir, salieron rápido los muchachos, quedaron justos en ese sector, justo ahí en el sector de velocidad, en Lesmo 2 saliendo, quedó justo en la mitad, pero logra sacarlo muy rápidamente, me sorprendió la velocidad con la que sacaron las máquinas los pilotos. Bueno, la tracción delantera también. Alberto García y Marc Algueró van en paralelo. Casi que van la chapa. Va por dentro Alberto García Blasco. Por fuera va Marc Algueró, el piloto del Race for Cat. Se queda un poquito Edwin Maranino por la interna. Logra darle succión a Alberto García Blasco, el de Ramayo. Salen a la recta. Y vamos a ver ahora, porque estamos en la recta principal de Monza, en esta competencia, la Turismo Latinoamericana. La tercera fecha del campeonato, el tercer round. La tercera parada, cuando adelante Roberto Pérez se tiraba por fuera. Mentira, se tiró Daniel Jerez Juan y cambia. Roberto Pérez que pasa del segundo, del tercero al quinto lugar. Hubo cambio en las posiciones de avanzada. Mientras tanto, atrás, mira, Alberto García Blasco viene presionado por Marc Algueró. Le viene mostrando la máquina por todos lados, el del Race for Cat. Y atrás de ellos viene Antón Hernández y Kazuriaga de Goitía en paralelo con Nicolás Merlos. Van a llegar en paralelo
a la variante de la Roggia, llegan al frenaje por dentro, el de Cherokee por fuera, ay, van la chapa, se chapearon, ay, se lo encontró José Ramón Vuela, uy, se pegaron atrás, una Yarbes afuera, hubo chapa, Miguel, hubo roce, replay, necesito ver esa maniobra, Miguel Olivares. Vamos a ver lo que sucedía. Porque atrás Unai Alves tenía problemas también. El piloto de ARC Cockpit venían lado a lado, venían a la par. Complicado ahí esa chicana. Vamos a ver si pudieron o no transitarla. Me parece que no. No, de en paralelo. En paralelo no se pudo. Está complicado ese análisis ahí. Se tocaron, no cabía los dos, pero bueno, ahí está entonces José Arbós viene liderando la competencia. El segundo lugar es Gonza García. Y no sé si se irán a atacar mucho, ¿ah? No sé si se irán a atacar hasta el final de carrera. Recordemos también el desgaste de neumáticos en el sector de los frenajes, donde los pilotos llegan jugados al final de las rectas, al final de los sectores rápidos. ¿Podrá Jaume también, que no va en succión, alcanzar al grupo de los de adelante? Ale Rurera ya hace lo propio y ya se está acercando. Cuando va Gonza García, le mostraba la máquina por dentro José Arbós, el líder del campeonato, que se defiende con todo lo que tiene. Nos quedamos con la batalla por el 1, llegan a la primera chicana, ahí está, salen a la recta y pasan ahora por la curva Viazono, recta, 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 corta del circuito para ahora afrontar la variante de la Roya. Ahí está el curvón, van a llegar al frenaje, esta segunda chicana, la segunda variante del circuito, llegan al sector del frenaje, el piano, piano, ¿qué pasa? Pasa José Arbós, pasa también el Gonza García, Cristian Pérez, el trencito, ¿eh? Hasta Robledo, hasta los primeros seis que están ahí nomás, en una baldosa a la espera del error de adelante. Y el error que ahora está pagando caro un Coldo González Gómez, el salado que había largado en primera posición, tuvo un slowdown en la primera chicana y de ahí se complicó toda la carrera. Por ahora está octavo. También el que está tratando de ir para adelante es Marc Algueró, que está en esa posición número 11. Por ahora estaba peleando con el piloto de Ramayo Motorsport, Alberto García Blasco. José Ramón Vuela también se vio en un incidente con el piloto de Jugones, si no estoy equivocado. También Daniel Jerez Juan avanzando. Y lo que estábamos hablando al principio de la carrera, teníamos al piloto de Devil Masker que no cerraba carreras, que le complicaba para poder estar ahí adelante. Ahora está cerrando una muy buena carrera en cuarta posición. Atención señoras y señores, Arbós viene liderando, el Gonza García que está en la segunda ubicación, tercero viene Cristian Pérez, atención, van en la recta y ahora lo podría atacar, y ahora sí que lo podría atacar. Recta principal y va, no, busca el boom drag, no se va a tirar por dentro, no quiere que lo ataquen, no se vayan a tocar. Ahí está José Arbós en primera fila, en primera posición, atrás Cristian Pérez, Daniel Jerez Juan. No se ataca, Miguel, no se atacan, porque saben que si se atacan podrían cortar el grupo, podrían darle vida a un Jaume, a un Coldo, a un Edwin Bararino, que ya hicieron una muy buena primera serie, pero que ahora no pueden asomarse a las posiciones de adelante por eso, porque el grupo está partido. Sí, y de hecho si se complican no va a llegar solamente Jaume, sino que van a llegar cuatro que están ahí en ese grupo tratando de hacer la última vuelta de Jaume, fue un 2-0-1-0, mientras que la vuelta de José Arbós fue un 2-0-1-3, pero la vuelta de Cristian Pérez 2-0-1-0, Daniel Jerez Juan 2-0-1-0 y Roberto Pérez 2-0-1-0, Alex Robrera, que es el último en ese grupo de cabeza, 2-0-0-9. Atención, recta opuesta, vamos a llegar a la curva, la mejor, la variante de Ascari, una curva que tantos recuerdos que nos trae. Ahí están en el sector trabado ahora, la variante de Ascari, izquierda, derecha, izquierda, para salir a la recta corta. Este trazado que conocemos, este trazado que conoce Coldo, este trazado que conoce Jaume, este trazado que conocen varios
que estuvieron corriendo en la Advance Mazda Cup que nosotros siempre realizamos en enero, en febrero. Ahí está la primera, la última curva, la variante, la curva parabólica, recta principal ahora. Atención, José Arbó lidera, lo ataca el Gonza García, le llena el espejo, atención, que ahora podría atacarlo por dentro y podría cambiar el 1, atención, y no, se mantiene detrás, frena un poquito antes para no llevarse, ataca Daniel Jerez Juan, le mostraba la máquina por dentro, le cerraba la puerta y lo veíamos en paralelo en esa primera chicana. Se abría Daniel Jerez Juan como intentando atacar, intentando estirarle el frenaje, pero se colaba detrás. No se atacan, vámonos con una cámara incar para la errorera. Allí veíamos cómo maneja el campeón de la GTE, Miguel Olivares, cómo viene, ¿eh? Cómo viene Rorera en primera fila, viendo a todos los que van adelante de él, batallando. Bueno, no batallando, ¿eh? Pero sí en un trencito que yo creo que puede dar batalla. Sí, sin duda él está ahí atento a las luchas que se pueden dar más adelante. Por ahora todavía faltan 28 minutos de carrera, lo cual es mucha carrera. Si se ponen a pelear ahora, sería pero fatal para ellos, porque ya llegaría desde Jaume hasta Mar Alguero, que por ahora está palo y palo también con el piloto de Únicos Gaming, con Seba Sadowski, con el piloto de Ramayo. Atención, van a llegar a la curva 1. Atención, cambia el 1. Y se pasó el Gonza. Y sale más rápido José Arbós. Se cuela detrás en busca de la posición del piloto del Positive. Se va a tirar por dentro. No, queda colado justo entre el auto de Cristian Pérez y de Gonza García. Van a llegar a la variante, a la segunda, van a llegar al frenaje, estira el Gonza, estira también José Arbós, estira Cristian Pérez.